будущее. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. Стоимость 90, питон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Идите на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. ¡Perra madre! ¡Qué miedo me dio nomás el trailercito, ¿sabes? ¿Se espantaron o qué, güey? Estamos iniciando hoy un nuevo juego, ¿vale? Que según esto es de terror. Según esto es de terror. Y está basado en Chernóbil. Y acaba de salir justo ahorita el juego. Aparentemente Tatiana es nuestra esposa que nos está hablando en la cabeza. No quiero hablar todavía hasta que termine la animación, ¿vale, chicos? Ah, ¿puedo moverme? Ok, voy a tener que poner pausa un segundo. Ok, tengo que dar contexto. Primero que nada, bienvenidos. Y después de eso, espérenlo. Bienvenidos. Bueno, chicos, antes que nada, este juego es como... Bueno, voy a poner una musiquita antes para dar contexto. Está pausada la pantalla, no se espanten, ¿ok? Este juego acaba de salir ahorita mismo. Se llama Chernobyl Light. Me lo regalaron los creadores y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no testearlo en directo? Y tenía como que ganas de jugar algo diferente. Entonces vamos a probar este, que es como un jueguito en plan de miedo. O sea, dice que es de terror, pero a la vez dice que es survival y que está cool según esto, ¿no? Entonces, me dio curiosidad, vamos a probarlo. Si sale todo bien y si les gusta, lo vamos a continuar. Si no, pues ni modo. Y espero que les guste a ustedes y me guste a mí. Yo no lo he probado, es mi primera impresión de este juego, pero sé, bueno, ¿vale? Por encimita. Voy a quitar la música que yo tengo puesta y dejaré la del juego para que nos pongamos en ambiente. Tomen sus palomitas... O su botana, o su refresco, o su café. De hecho, ¿dónde está mi café? Yo tengo mi café. Escuchen. Rico. Pero bueno, espero que les guste. Si les gusta, díganmelo mucho en los comentarios. Además de que tengo una sorpresa para la gente que vaya a estar en el chat de Bulla. Pero bueno, es para después. Un saludo a todos ustedes, gente de YouTube hermosa. Y también a los de Bulla. ¿Vale? Y un saludo a su banana, que por ahí te vi chismoso. Bueno, ya, sin más que decir, vamos a continuar con la historia. Espero que nos guste a todos y vamos a ver qué tal. Es del 2019, no. Este juego acaba de salir ahorita mismo, literal. El trailer creo que salió antes, pero acaba de salir literal. Lo tengo desde hace una semana el juego, pero me pusieron un mensaje que decía: el juego sale el 28 de julio, por favor, crea contenido después del 28 de julio. Por eso te estamos dando esta llave. Y bueno, ya. Entonces eso. Acaba de salir al público este juego hoy en PC y próximamente en consola el próximo mes. No me están pagando, ojalá me pagaran. Pero se ve cool, dije, se ve cool, güey. Entonces vamos a probarlo, ¿ok? Voy a quitar la pantalla, vamos a continuar. Cuando ponga la pantalla en blanco y negro, yo creo que va a ser cuando les hable más o menos a ustedes y pongan pausa, ¿ok? En plan así, miren. Animación. Luego, pa. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, ¿les está gustando el juego? Para que entiendan más o menos cuándo voy a estar hablando con usted. Su madre. Ok, sí, espérense una cosa. El juego no está en español. Está en ruso. Por si no se han dado cuenta que escuchan ahí como... ¿Vale? Y los subtítulos están chiquitos. No los puedo hacer más grande. ¿Quieren que les lea lo que dice? Ustedes simplemente se hacen la idea. Bueno, espero sus respuestas. Muchas gracias. Qué bonito cabello tiene mi esposa. Ok. No mames, porque hay una muñeca ahí, güey. Ahí a la izquierda. Hay una muñequita. No me agrada eso. No me agrada esa muñeca que está ahí sentada. Bueno, da igual. A la mera no la ven ustedes. Igual y sí. No, sí la ven. ¿Y qué pedo? ¿Y mi esposa? ¡Ey, un momento! Espérate, todo estaba más bonito, ¿no? Me distraje viendo el chat, pero creo que todo estaba más bonito. Se acaba de poner más tétrico. Porque estábamos viendo el sol y arbolitos y ahorita se puso la luz toda como de Walking Dead.
¿Qué pasa? Ok, espera, tengo que poner tanta pausa porque les quiero hablar y todo. Aparentemente nos llamamos Igor, ¿vale? Nada más para mencionar eso. Por si acaso, si les va mal en YouTube de casualidad, que no creo, prueben yendo a Bulla, link en la descripción y en el comentario fijado en caso de que les esté yendo mal. Muchas gracias por los 5 botiquines, Sofía Vega, un abrazo. Y bueno, ya saben, estoy haciendo directo en las dos plataformas. Quien quiera verla en Bulla y YouTube está bien, pero en Bulla me ayudan más, ¿vale? Un abrazo. Creo que el que esté en ruso me da más miedo. Lo pude poner en inglés. Despierta. Ichi-ni-san. Uy, se ve raro. Ay, mierda. ¿Puedo activar los FPS? Periódico. Güey, tiene como mucho desenfoque de movimiento. No me gusta. Ah, o sea, muevo la pantalla y se me desenfoca todo. ¡No! ¡No veo nada! ¿Puedo desactivar el desenfoque de movimiento? Un segundo. Desenfoque de movimiento, no. Ahí está. Vale, ya lo siento. Ya lo siento mejor. No sé, es que el desenfoque me da un efecto de que estoy lagueado. Ok. Robitnica Pravda. Ok. Quiero hacer un... Quiero decir algo antes de seguir por completo. ¿Ustedes conocen la historia de Chernóbil? ¿Es un país? No, ¿verdad? Es una ciudad. ¿Conocen la historia de Chernóbil? Me imagino que la mayoría debe conocer Chernóbil. Chernóbil, ¿no? O Chernóbil. Tiene acento. Chernóbil. Es Chernóbil, no Chernóbil. Sí, sí. Tiene acento en la O. Te van a jalar las patas. Qué rico. Bueno, solo para resumir. En Chernóbil... En Chernóbil, verda, ya se me olvidó que... En Chernóbil, creo que había explotado una planta de desechos químicos, como la que hay en Los Simpsons. Explotó una planta de esta de tratado de cosas nucleares, yo qué sé, güey. Y bueno, reventó. Y prácticamente la ciudad, hasta la fecha, más que nada, pero más que nada la ciudad quedó envuelta en pura radiación. La radiación es una cosa muy mala. Si te expones a la radiación, te expones a deformaciones y un montón de cosas y te mata, ¿vale? Solo para resumir, Chernóbil es una zona llena de radiación, es una zona con desechos nucleares, yo qué sé, una planta nuclear explotó ahí, su pinche madre, todo. Si vas ahí te mueres. Aunque ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita se supone que ya puedes visitarlo, pero da miedo porque está todo como destruido. Y existe en la vida real, si se les interesa, a la mera al final del directo podríamos ver un documental todos juntos, ¿no? Estaría cool. Nos vemos un documentalcito corto, chiquito, de algún youtuber que lo sepa explicar así chido, que suene como Dross en plan... Las 10 cosas más perturbadoras del colegio. Número 10. La maestra Chicho. Bueno, ya. Vamos a continuar con esto. Okay. Ah, pues sí. Pensé que estaba en animación. Ok. El juego es como de terror survival. No sé si va a dar mucho terror. Lo que sí sé es que podemos como... Tenemos que sobrevivir. Creo que hay contadores de días, contador de locura... Y tal, y les digo, acaba de salir el juego. Lastimosamente no es online, si no lo hubiera jugado ahorita con alguien. No puedo salir por aquí, ¿vale? No puedo agarrar nada de esto. Ok. Hola. Hola, buenas tardes. Me da miedo como que hay algo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ni-chan! ¡Kawaii! Esta cosa no la puedo agarrar. Tiene toda la pinta de que la debería de agarrar, pero bueno. Ok. ¡Oh, oh! ¡Atrás, Spitirus! ¡Kawaii! Ok. Sí parece algo que deberíamos de agarrar, pero bueno. ¿Puedo hacer otra cosa además de esto? Parece que... He apretado todas las teclas, bro. Y nada hace nada, así que supongo que hay que ir... Así, ok. ¡Oh, perro! ¿Una calculadora? Ahí está la muñeca que les decía, güey. ¿No me puedo agachar? Yo le tengo mucho miedo a esas muñecas en la vida real. Así que si ven alguna... si ven alguna muestra una muñeca de estas, no se la acerquen. No la toquen. Porque está abiertota de patas, ¿eh? Arre. Ok, vale, aquí que hay unos utensilios raros. ¡Oh! Vale, descubrí... Descubrí que puedo... ¿Hay una jeringa ahí? Descubrí que puedo hacerme hacia los lados así, mire. Como para esquivar, ¿no? En plan... ¡Fua! ¡Fua! ¡Yo no caigo en tus mentiras, mujer! ¡Fua!
La chica tirándote indirectas. No puedo estar contigo, pero estaría contigo si tan solo me dieras el dinero de tu amigo. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada ahí. El periódico no nos decía nada, así que vamos a echar un vistazo por aquí. Uy, su madre. Uy, su madre, no quiero salir. ¡Papi! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Es nuestra mano! Ok, ok, estamos bien. Ok. ¡Ay, cabrón! Igual. ¡Su pinche madre! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Su... ¡Ay, ya puedo saltar! Ok. ¡Escóndete debajo del puente! ¡Digo, del tren! ¡Ah! Me da miedo todo, güey. ¡Ah, pero puedo bailar! ¡Güey, güey, 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 güey! ¿Puedo volver a los lados? Ok. ¿Agachado también? Ok. Oni-chan. Cuando camino por aquí escucho como... como un contador Geiger, creo que se llama. Que son los contadores de radiación, ¿ok? Tiene toda la pinta que va a aparecer un puto fantasma ahorita. ¡Ay, güey, pobre árbol! ¡Oh! Igor, espera. Uy, su madre, me va a convertir en linterna verde, güey. Ya lo estoy presintiendo. No, 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 eso es peor que una peli de terror. ¡Ah, su madre! ¡Hay alguien ahí! ¿Alguien más está viendo a esa señora ahí parada? ¡Pobrecita, güey! No manches, le va a dar frío. ¿Le va a dar frío? El peligro no me ve llegar. Oni-chan. Oni-chan, de lado a lado, de lado a lado. No mames, se iba a convertir en linterna verde, güey. Me pediste matrimonio. Ah, cabrón, Tatiana, ¿qué dices? Yo no te pedí matrimonio, Tatiana. ¿Estás loca? ¿Por qué las mujeres se hacen ideas? Yo solo le dije que si me pasaba el papel de baño. Profesor Kim Minyuk. Uy, su madre. Me está dando radiación, ¿eh? Tatiana Amalieva. Así se llama mi novia, ¿eh? Mi novia cree que le pedí matrimonio. Puedo correr, ¿no? Me estresa no ver mis piernitas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! Ok. Subestima el juego. ¡Ah! ¡Ya no me toques! ¡Oh, su puta madre! ¡Su pinche madre! ¡Cay aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, güey! Yo quería acercarme a verla, güey. Quería verle la carita. Dije, ay, estás kawaii hoy. Ok. Ok, ok, ok. Perdón si les das miedo. Ya no confío, güey. Mujer que vea, mujer que le corro, ¿no? Güey, me voy a convertir en Saiyajin verde. No mames. Goku. Cabe decir que tengo altísimo el volumen en mis headsets, ¿vale? Ustedes deberían usar headsets o, bueno, auriculares o al mínimo audífonos para que lo escuchen como yo. Si están con el teléfono así en bocina, una, sus papás lo van a regañar porque grito como perra en celo. Y grito bien culero, güey. Grito como niña. Y la segunda, pues, sí. Se escucha más chido. Ok. Le hubiera tirado un cuchillazo a esa pinche cosa, güey, cuando la vi. Próxima esposa que vea. ¡Ah! Ok. ¿Es otro camino? Vamos por aquí. A lo mejor el juego no se espera que yo me venga por acá. A lo mejor voy a morir. ¡Ay, no! ¡Vuelve, Silvio! ¡Vuelve! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No mames! Ay, güey. Oni-chan. ¡Oni-chan! Voy a tirar cuchillazos, güey. ¡Cuchillazos!
Это еще что? Игорь. Игор? No hay nada detrás de mí, ¿verdad? ¡Ay! Esto lo vi en el trailer. Creo que esto lo vi en el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nichan! No mames, se va a acabar la batería de la... ¡Ah! 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 ¡Perro! ¡Sí! ¡Hombre! Esos, así espántenme, culeros. Ahora sí, ¿quién viene, putos? Ahora sí, cabrones, hijo de su pinche madre. No le tengo miedo a nada. Ay, güey. What the fuck? Ok. No coman hongos, chicos. Esto solo fui yo yendo a un campamento. Encontré dos honguitos y dije, qué buen pedo. Y bueno, se escucha más el juego que tú, normal. Es que lo tengo altísimo. De hecho, vamos a arreglar eso ahorita mismo, ¿no? Lo del volumen. Quiero que me escuchen más a mí que al juego, por si las moscas. Vale. Ok, ¿listo? Ah, ¿no se puede disparar? ¡Ah! Hijo de tu pinche ma... Mantén clic para apuntar. Ah, vale, vale, vale. Ok. ¡Ay, cabrón! Cherno huésped. ¡Toma, culero! ¡Ay, güey! ¡No mueren! ¿Cómo me echa? Ah, vale, puedo esquivar, es verdad. Ok. Ah. ¿Dónde están los bichos? ¡Ah! ¡Ah, puto! Ok. Están horribles. ¿Puedo correr y escapar? ¡Balas! ¿Ahora qué hago, desgraciado? ¿Ahora qué hago? ¡Ah! ¿Morí? Ah, volví. ¿Y otra vez vuelvo a tener el maldito cuchillo? Ok. Vale. Ok, estamos bien. Ok. No sé a dónde tengo que ir. Supongo que es por aquí. Ay, güey, no. No me voy a fiar de esa señora. Hola. ¡La tapija de tu pinche madre! La matamos. Ok. Ay, no me di cuenta del cielo. ¿Qué pedo? Está bien loco, está bien crazy ahorita. ¿Me puedo tirar aquí? Ah, tiene una barrera antibabosos. Mi papá te está oyendo. ¡Un saludo, señor! ¡Un abrazo! Perdón si me espanto. ¡Ey! Señor. Lo quiero mucho. Muy buen trabajo con su hija. ¿Puedo caminar por aquí? No. ¿Y aquí a dónde voy o qué? ¡Ah, mira! Hay una foto. Somos lo inevitable. No mames, me voy a juntar con Thanos. Crossover. Ay, que no, me va a salir un pinche screamer ahorita. Ah, vale, vale, vale. Oye, pues. Pues mi esposa estaba 2-3, ¿eh? En este juego. Como que. Me gusta más linda, pues. ¿Y esto? Piezas electrónicas, recoger. Tengo una mascarita. Hay muchas máscaras de estas de aquí, no las puedo agarrar. Piezas mecánicas. Vale, voy a abrir esto.
Que dice que me haga generador de portales. ¿Qué coño es esto? Necesito uno de piezas mecánicas y uno de piezas electrónicas. Ok. ¿Y qué dice que hace? Un dispositivo de apariencia tosca, pero altamente sofisticado, que aprovecha la Chernobylita para crear agujeros de gusano. Ok, parece que vamos a viajar. Todo bien. Mientras no me espanten, estoy bien. No hay nada por aquí. ¿Qué es esto? ¿Un aire acondicionado? ¿Una tarjeta? Property of Future Deterrence Technologies. Ok. Un refri, ¿qué es esto, güey? Ah, mira, otra pieza electrónica. Necesitamos ahora otra cosa, no sé qué era. Pero bueno, estamos aquí bien tranquilo, ¿vale? Estamos aquí muy tranquilitos, no hay nadie. Estamos chilling en nuestra casa youtubera, 5 estrellas. Ah, mira, pieza mecánica. Ay. Ok, estación de fabricación. A ver, vamos a hacer esto. Listo. Su madre. Parece una cosa bien cagada, güey. Y esto va a abrir portales. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? ¿Estamos viajando en el tiempo? ¿Hola? ¿Qué pasa? What? Ok, después de comer unos honguitos, toda la zona está confinada. Nar no se anda con chiquito. ¿Qué? Ok, que no se encuentre ninguna patrulla. Improvisaremos. Para esto nos paga esta bella durmiente de aquí. Estamos viendo un flashback, ¿no? Si ves algo, gástale todo el cargador en la cabeza con el cuchillo. Sí. Sí, sí, yo todo lo que vea que se mueva le voy a disparar. Demasiados contratistas. Ok. De momento no entiendo nada. No, Silvio, ¿qué te fumaste? Unos hongos. Bienvenidos, gente de YouTube. Bienvenidos, gente de Buya. Guapos, hermosos. Chernobylita. Igor. Ok, volvimos. Estamos volviendo, está cargando. ¿Esa es nuestra voz? Me he debido quedar traspuesto. ¿Qué traigo puesto? Nada. Ah, soy un profesor. Soy un profesor, güey. Tengo compañeros. Ay, güey, tengo un inventario. Ok, analicemos esto rápido. Así, en corto. Generador de portales, analizador ambiental. Mapa. Ok, ay, güey. Ok. Habilidades. Aturdimiento. Reflexión. Ah, cabrón, ¿vamos a reflexionar? Su madre, disciplina. Ay, güey, aquí como la escuela nos van a enseñar a ser niños buenos. Camuflaje y capacidad. Ok. ¿Y esto de compañeros? Ah, son los que tenemos ahorita y está estable. Ok, tenemos la misión de robar Chernobylita. Tenemos recetas para hacer cosas así raras como un pollo asado. Vale. Profesor Giminyuk. Llámame Igor, por favor. Vale. Somos unos doctores, profesores. Y nos llamamos Igor. No mames, tenemos un bozarrón. Tenemos una voz así como de... O sea, yo hablo así como de pendejo. El pinche voz que nos ponen. Tío, te dije que no comieras esos hongos. Es que sabía... A mí me encanta el champiñón. O sea, fuera de pedo, me fascina. ¿Esas luces rojas? Al menos sus compañeros tienen armas, yo no. What the fuck? ¡Misha! 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 ¡Misha!
не падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Ты recordando que explotó? Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. No sé, pero acabo de tener como un flashback o algo de que va a explotar eso. ¡Eh, me paré en él! ¡A perro buscando! ¡Uy! ¡Dice que corrían súper rápido! Acabo de encontrar. ¿Vieron ese trucazo? Si yo corro, ellos corren más rápido. Me subí en su cabeza y salió disparado ese güey. A mí me encanta encontrar. ¡What the fuck! ¿Vieron que se movió súper rápido? ¿Qué tengo que hacer? Hablar. Por cierto, este juego se supone que mis decisiones en el juego afectan. En plan, si no decido matar a alguien o algo así. Eso es lo que leí. Afectan el final. Después de ti, Igor, las damas y los cerebritos primero, ¿vale? Responder con educación. Y sería, se tiene que dar cuenta de que se trata de un asunto serio de vida o muerte. O con educación. Ha sido una broma sin importancia. Se dan la atención. ¿Qué? A lo mejor la traducción está mal, pero le respondo con educación o le echo la bronca. Por haberme dicho cerebrito. Le voy a responder con toda la educación de la bronca. ¿De qué coño vas, Anton? Eso. Sí me gusta. Se disculpó conmigo, ¿eh? Va a la entrada de la alcantarilla, nosotros vamos ahora, ok. Fíjate en la brújula, la parte superior de la pantalla, sale objetivos para sacar. Úsala si te pierdes o no tienes claro a dónde ir. Ok. Tengo que ir para allá. ¿Esto qué es? Permanece en las sombras. ¿Me están diciendo que vaya agachado de verdad? Creo que es una misión de sigilo esto. Creo. Ah, si nadie me dice de verdad que me agache, todo bien. Vuélvete invisible. Bueno, ahora me acaban de decir que vuelvo invisible. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo la habilidad de volver invisible. Físicamente. Ah, ¿puedo cruzar por ahí? What the fuck, pues ¿cuánto mide mi personaje, güey? ¿Estoy bien chiquito o qué? Ah, no puedo cruzar por aquí. ¿Y aquí arriba? No. Hola. ¿Puedo matarlos? Hola. Sé que la voy a cagar, pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no puedo agarrar su arma! ¿What? ¿Ah, está muerto? ¿Fue mi equipo? Bueno. Ok. No me quejo. ¿Ese güey es bueno o es malo? ¡Ah, es mi equipo! ¡Toma! ¡Toma! Ok, está todo bien. Un helicóptero. Un helicóptero, ¿dónde está? Ahí está. Vale. Tengo que entrar por ahí. Mide la radiación. Ok, voy a medir la radiación. Vale, con la I. No. Ahora le metí de equipo el analizador ambiental. Pues ya está equipado, ¿no? Ah, dice equipar. 3,6. No отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие час-два. Ok, durante una hora estaremos bien, todo bien. Y mi esposa viene y me dice, ninguno de vosotros está... ¿Ya ven? ¿Mujeres nada más juegan con mi cerebro? ¿Qué le pasa a esta?
¿Cómo lo guardo? ¿Qué? ¿Y si equipo esto? ¿Puedo ir? Portal. Creo que no funciona esto. ¿Yo tengo que ir aquí? Algo hice, ¿no? Ey, por allá sale algo. ¿Pero cómo me voy, güey? Ah, tenía que hablar con ese güey. Ok. Muchas gracias. Muy amable usted, muy amable. Capitán Oliver. Muchas gracias. Vale. Dios, qué miedo y qué asco andar en alcantarillas con las cucarachas. Ay, no. Algo así con clic derecho esta cosa. ¿Se dieron cuenta? Ahí dice como que otro. Utiliza clic derecho para emitir una onda del radar desde el analizador ambiental y escanear el entorno. Bueno, sé que por aquí hay algo. Ajá. A ver. Ahí había algo. Ahí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Productos químicos. Piezas electrónicas. Y hasta acá no llegó la señal, ¿no? Sí, aquí no llegó. Igual ya agarré yo un asco. Ah, ¿puedo escalar hasta acá? Ah, no, olvídelo. Ok, no se me olvida nada, todo bien. Ok, al menos así con gente no me da miedo. Teniendo compañeros aquí conmigo. Una cucaracha volando, what the fuck, no. Empleado de la central nuclear, las mediciones son malas, los números son demasiado altos. ¿Nos están mostrando la historia de Chernobyl? Alguien tiene que abrir las válvulas manualmente. ¿Mis compañeros? Aquí están. Perdón, me espanté, bro. Hay dos enemigos ahí delante, ok. El de la izquierda es tuyo. Ok, yo no soy Anton, ¿no? Es ese güey. Ah, vale. Tengo que ir por aquí, ¿no? Pulsa clic para hacer ataque al cuerpo a cuerpo. Ataca a un enemigo prevenido para llevarlo sigilosamente. Ah, vale, mira. Ahí está. Vale, vale, vale. Así, tranqui. Chilling. Te gusta, te gusta, te gusta. Espérenme, chicos. No me dejen aquí solo. Ey, hay algo. Ahí. Aquí hay algo. Пытаюсь получить доступ к терминалу. Okay. Если кнопка AZ5 еще работает. ¿De qué están hablando, señor? Ah, panel. Güey, qué pedo, yo viendo uno de esos padres apretó todo. ¡Ay! Татьяна. ¿Tatiana? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Me da igual lo que piensen de mí. No pulsar el botón, para ser sincero. No pulsar el botón e inventarte una excusa. Tatiana me dijo que no lo pulse, chicos. No, la voz en mi cabeza que es Tatiana. Me dijo, no lo pulses.
Si no lo pulso y le digo la verdad al güey, le voy a decir, oye, mi esposa me dijo que no lo pulse. Y si también puedo escoger mentirle o pulsarlo. A ver, no hay que llevarle la contraria a una mujer nunca, ¿no? Pero a mí me vale pito. Vale. Presiona el botón, bro. No le hagas caso a tu esposa. ¿Qué puede salir mal, bro? Las mujeres nunca tienen la razón. ¿Y ahora qué pasa o qué? No es por nada, pero yo botón que veo, botón que pulso, ¿saben? Así es, de ley. Ay, güey. ¿Solo ha sido incendio, nada más? Padre, eso que está en el cielo. No entiendo qué está pasando. Pero algo malo va a pasar, ¿no? Porque pulsé el botón, tal vez. ¡Oh! Давайте побыстрее с этим покончим. ¿Qué es esto? What the fuck, son cubitos. Chernobylita recoger. Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. А, vale, si nuestra pistola necesita esa cosa, ¿no? Он самый. И куда ведет этот туннель? Yo no me meto en uno de esos, güey. Куда надо? Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что, что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Ай, güey. Господи Боже, на помощь! The fuck? The fuck? ¿Y ese vato? The fuck? Güey, está bien fumado ahorita el inicio, ¿eh? ¿Куда ты делся, Оливер? ¿Tengo todavía mis cosas? No. Ok. ¿Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Vale, por lo que llevo entendido, ahorita llegó un güey que usó energía de radiación esa rara, la Chernobylita, que así se llama la cosa esa rara, y mató al otro güey, y ahorita nos mandamos al portal y no sé qué pedo, ¿vale? Supongo que nice, todo, de momento todo bien, todo chachi pistachi. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть. ¿Y где мы вообще? Estamos dentro de un agujero de gusano que conecta dos singularidades. Es bastante corto y no muy estable. Tenemos que ponernos en marcha. Y no, en teoría, Y избавь меня от подробностей.
Aguas, Чилио, me están diciendo, no mames. Да. Tengo miedo, ahorita no tanto, pero tengo mucho miedo. Porque como todo juego de terror me van a... Siéntate, what the fuck. ¿No? Bueno, como todo juego de terror, yo creo que ahorita me van a dejar solo a mi intemperie, ¿sabes? Y yo tengo que sobrevivir. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо изнутри крутит. Я этого Vale. урою. Антон, обещаю тебе. ¿Y aquí qué hay, güey? Vale. Sin duda este lugar no es lo que era. Es como una serpiente que muda de piel una y otra vez. ¿Qué te fumaste? No me acuerdo, unos hongos. Oshinit. Ok, ¿todo bien? ¿Está cargando el juego? ¿Está cargando mi PC humilde? Volvimos. Buena tarde, buena tarde. Un momento, acá ahora empecé a salir directo. A las 7, ¿no? Vale, ¿y eso qué es? Ay, güey. ¿Por acá qué hay? ¿No hay nada? ¿Aquí no hay nada? ¡Oh! ¡Un Nichan! Bueno, debo irme, supongo, ¿no? ¡Ay, güey! 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 ¡No otra vez! Ah, voy por acá. Ok. ¡Ay, ¡oh, hijo de tu pi! ¿Qué? Que no tengo pistola, güey. Ay, güey, escuché un ruido en mi... Espérense, no mamen. Acabo de escuchar un pinche ruido aquí en mi casa, güey. Tranquilos. Ok, espero que sea linda. Dale. Aquí hay algo. Medicina antirradiación. Has pasado demasiado tiempo en zonas contaminadas. Pulsa y para el inventario y reduce tus niveles de radiación. Es esto. ¿Y cómo me lo uso? Oh. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Ay, esto me da cosa. Ay, qué miedito. ¡Aló! ¡Buenas, buenas! ¡Uy, hongos! ¡Ey, todo se puso bien bonito! El analizador ambiental señala por defecto todos los recursos y objetos de la zona. También te permite filtrar, buscar por categoría, usar RIT para seleccionar... Ok. ¡Qué bonito! Güey, ahorita todo está bonito. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре.
¡Qué bonito! ¿Hay una música tan tranquila ahorita mismo? Vale. ¿Tengo que craftear un ingrediente? Me debo craftear algo, ¿no? Dice, arreglo de suficientes para preparar un cuento. Ahora voy a buscar una hoguera. Ah, vale, vale. Piezas mecánicas. Ahorita todo tranqui. Estoy feliz, estoy feliz. De momento no tengo ningún problema. O sea, no hay nada, pero seguramente ahorita se va a poner todo feo. Nada aquí. Ajá. Agarro todo lo que encuentre. Ah, me falta agarrar esto. Aquí hay una hoguera, ¿no? Aquí puedo cocinar algo. Igual estoy agarrando todo lo que encuentro. Ok, hay una planta. Vamos a agarrar esto antes de ir a la hoguera. Y los hongos, listo, a ver. Fabricar, tengo que hacer. ¿Esto qué es? Pomada antirradiación. No, pero el juego quiere que haga un ungüento, ¿no? Ungüento de curación aquí. ¡Ay, kawaii! Oye, pues puedo hacer una pomada antirradiación. Pues la hago. Ajá. Elaborada a base de potasio. ¿Fabrico algo más? ¿Sales relajantes? Bueno, no sé, las voy a hacer. Una preparación sencilla que produce un agradable efecto calmante a quienes inhalan su penetrante aroma. Ok, listo. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Tomármelas? A ver, el ungüento. Listo. ¿Debo entrar aquí? Hay algo que se me olvidó agarrar. Ahí está. También hay otra cosa. A ver. Piedras inflamables. Ok, de momento todo está bonito. Todo está bonito, no me quejo. ¡Ay, no! ¡Ay, güey! Pero Oliver, ¿soy yo? Intentar recordar la contraseña. ¿Lo dice en serio? ¿Acaso no ve que soy yo? No tengo tiempo para... Да погоди ты. Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь! Черт! Ностальгия, пароль. Ностальгия. Ностальгия, ты же сам его придумал. Ok, chicos, no sé si esto va a ser importante. ¿Dónde están los zombies? ¿Quién dijo que era de zombies, cabrón? No sé si esto es importante, pero recuerden que la clave es nostalgia, ¿vale? Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки, мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. No hay nada aquí, güey. Ve para empezar a reconstruir la base. ¡Oh! Vamos a construir esto, supongo. ¿Dónde? Aquí. Ah, todo esto lo puedo agarrar. Ah, pues a limpiar, a limpiar. A limpiar se ha dicho, bro. Ahí está. Vale. Aquí hay más. No la puedo quitar. Esto sí, esto sí. Dios, cuánta basura aparece en mi cuarto, güey. Vale, hay más piezas por acá. Vale, listo. F, introducir. ¿Qué es eso? Ah. Voy a poner esto aquí, a ver. ¿Cómo lo pongo? ¿Y esto qué es? No me alcanza. ¡Es todo! Ahora puedes construir no sé qué cosa rudimentaria, decía. Vale, pues vamos a ir a donde nos dice la misión. Mientras. Radio. Yo смотрю, старая радиоточка Михаила опять работает. Да. Антон все починил перед тем, как
Debe poder usarse, ok. Todo bien, todo bien. Правда. Но нам нужно сосредоточиться. Hay una puerta ahí. ¡Ajá! Mi habitación, culos. ¿Puedo construir aquí? No, aquí no me deja construir. Creo. Es que me gusta tener todo en la habitación. ¿No me alcanza? ¿O es que no puedo ponerlo aquí? ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Ya voy aprendiendo. Mejoras de la base, inventario de Igor, comunidad de los compañeros. Bueno, aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? De esto. Lugar para dormir. Bueno, aquí no puedo. Necesito setas. Esto sí puedo, ¿no? Miralín va a querer dormir aquí, seguro. Una camita. ¿Esto qué es? No sé. Atrás, atrás. Aquí no puedo construir nada. Ah, bueno, supongo que eso vamos a aprender luego. Vale, quiero ver mi cuarto antes que nada. Planos. Ok. Una lamparita, una cama. Ariadna. ¿El trabajo de mi vida sigue siendo un prototipo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esta cosa? Me da igual. No sé, unas gafas de realidad virtual, bro. Vale, vamos a ir aquí a la misión o lo que sea que tengamos que... Hola. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы... Si te quieres usar de forma sencilla. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов. Necesitamos información y refuerzos. Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Soy yo, escuché a Ariana. ¿Era Ariadna? No sé. No lo entiende, el amor no le preocupa el riesgo. Decirle que Tatiana no puede esperar, coincidir con Oliver. No, loco, son los BR, dice así. Ok. Le doy la razón y le digo que está peligroso. Nah, Tatiana no puede esperar. Выясним, okay. Как добраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ритмокрасе. Sí. Vale, puede que Oliver tenga experiencia, pero no puedo permitir que asuma el mando de la misión. Le digo que yo soy el jefe, sí. Здорово, что ты проявляешь инициативу, но... Не беспокойся. Главный здесь ты. Но ты платишь мне за мои знания и навыки. И один из них — не давать тебе сдох. И еще кое-что, пока ты не... Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им... Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю... Дамела, дамела, дамела. Ну, тогда ты готов. La quiero, cómela poco. Я верю, Игорь. Cómela poco, cómela poco. Acceso rápido. En el 1. Uy, el inventario me recuerda un poquito a... A Resident Evil, con eso de que se acomode algo que tome más espacio. Esto lo va a poner en el 3. Esto en el 2. Vale. Esto en el 4. Que esto me cura, ¿no? Ah, no, esto es antirradiación. Bueno, voy a poner este pan. Lo acabo de tirar, ¿verdad? Vale, ¿cómo lo asignaba? Ah, no puedo asignarlo a un botón. Ok. Bueno, ya vamos así. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Prismáticos. ¿Qué pedo? Cada día empieza con la planificación. Selecciona la misión que llevarás a cabo y asignale otra a Oliver. Oh.
Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Voy a mandar a Oliver por eso. Y yo voy a ir a... al ojo de Moscú, no sé. Suena chido. Vale. ¿Se ve que quieres iniciar? Pues sí, güey. Vale, ahora sí comienza, chivos. Ahora sí comienza, ¿vale? Mandamos a Igor... A Igor somos nosotros. Mandamos a Oliver a que haga algo mientras yo voy a otro lado, ¿vale? ¿De qué va este juego? Se supone que es un survival de terror. Se supone. Entonces ahorita mismo vamos a comenzar la misión, que no me acuerdo qué le puse. Ojo de Moscú. Tenemos que conseguir algo, imagino. Tenemos una pistola, fachita. Nuestro contador Geiger. Debería agarrar todas las setas que encuentre, ¿no? Y todo ese pedo. A la mera encuentro loot. No sé si se pueda encontrar loot así buscando en las casas o algo. Oye, aquí subió mucho la radiación, ¿eh? Mira, está en 10 y sube a 21. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué sube tanto? Igual no puedo ir ahí, ya está. Ok, todo bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está dando radiación! ¡What the fuck! Me dio mucha radiación ahí, ¿qué pedo? Ah, mira, acá hay algo. Ay, cabrón. Татьяна Малиева. Vale. Tengo varios puntos... Oye, aquí hay algo. Tengo varios puntos de interés en el minimapa, ¿eh? Debería haber todos. Aquí hay una casa. ¡Oh! Podemos forzar cerraduras. Pero necesitamos fabricar ganzúas, ¿no? Hay varias cosas por aquí, ¿eh? Contenedor. Pues de momento no da miedo, chicos. Pero eso es, acabo de leer a alguien que lo dijo. Y es que sí, es verdad. Porque apenas va comenzando, puede que no dé nada de miedo. Pero al inicio sí me dio miedo. Ahorita ya no. ¿Puedo fabricar cosas aquí o a huevo tengo que estar en... Sí, a huevo tengo que estar en una fogata. Ok. Uy, tiene toda la pinta de que está está... Bueno, además de que hay un cartel aquí que dice radiación, bueno, ¿qué significa, no? Voy a caminar un poquito. ¡Ay, su madre! ¡Huele a pedo, güey! ¡Huele a pedo! Todo bien. Uy, quieto. ¿Todo bien? ¿Hongos? ¿Hay güeyes por aquí? ¿Me vio? No me ha visto, no me ha visto. ¿Qué estás haciendo,
¡Oráculo! Vale. Todo nice. ¿Qué pedo? Cada vez que mato a alguien... Güey, cada vez que mato a alguien... Creo que me vuelvo loco, ¿eh? Escucho voces... Y mi estado mental está bajando, güey. Pero tenemos un arma fachita, ¿no? ¿Dónde está? Puedo coger todo lo que tiene, ¿eh? Espérate, porque... Agarré un arma, ¿no? ¿Agarré el arma de ellos? ¿O no? ¿No agarré el arma de esos señores? Parece que no. Según yo sí la había agarrado, güey. Vale, vale, vale. Voy por acá. Hola. Buenas tardes. Aquí ni nada. Vale. Aquí hay unos honguitos. Si me sirve. Porque hay un montón de señal de aquí de... De feo. ¿Es porque radiación? Uf, no sé. Vale, vamos a continuar por acá entonces. Hay que tener cuidado porque hay gente. Vale, aquí por aquí, ¿no? La misión es para allá. ¿Aquí hay algo? No. Vale, 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 vale. Allá arriba hay algo. ¿Puedo subir? Escucho un ruido, ¿eh? ¿Puedo subir allá arriba? Aquí. Ah, mira, parkour, bro. ¿Qué es esto? ¿Misión superada? ¡Ah, perro! Encontré munición. Has superado tu primera misión cuando has terminado el inventario y usas el generador de portales. ¡Ah! Vale, pero puedo seguir explorando y encontrando más cosas. ¡Ah, ok! Ya voy entendiendo de qué va el juego. Ok. Vamos de exploración, encontramos cosas para nuestro refugio. Y vamos mejorando, supongo que en el survival, ¿no? No sé. Pero en el trailer se veían cosas muy horribles. Bichos muy feos y tal. Ay, güey. Todo nice. ¿No puedo llevarme eso? ¡Wow! ¡Su pinche madre! ¡Güey! ¡Güey! ¡Qué miedo! Algo va a pasar. ¿Por qué está poniéndose verde eso? Güey, no, 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 no. Güey. Ya me dio miedito. Ya me dio miedito, culo. Modo tieso, Silvio. ¿Son enemigos? Tiene música, güey. ¿Hola? No me dice nada. FGNG. ¿Tiene música fachita?
Aquí dice, suscríbete a Silvio, what the fuck. ¿Me conocen en Rusia? A ver. Alto ahí, has entrado en territorio de la Bratva de Pripyat. ¿Debe ser nuevo por aquí? ¿Un turista? ¿Cómo me llamo? No tengo ganas de explicarte. Mi pasado completo desconocido. Viví aquí antes. Incluso de qué tipo de rollo nacido. Soy un turista, me llamo Igor. Hola, ratoncita. Luego lo miro si me lo mandas por ahí. Este güey, ¿qué pedo? ¿Es bueno o es malo? Ok, ¿y qué este güey quién es? La regla número uno, no nos jodas, nadie joda a la Bratva. He decidido dejar que tú eres a nuestra banda. ¿Puedes ser mi segundo al mando? Negociar. Ojo. ¿Qué cosas tienes? No lo sé. Vendo cajas de botín. Nunca las abro, así que no sé qué hay dentro de ellas. Ah, perro. Las cajas del CSGO. В каждой коробке случайное содержимое. Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая. Qué buena onda, Bonnie Gamer. Muchas gracias. Ксюша говорила, все очень просто. Una ración de alimentos por una caja de botín. Una caja al día. Oh, me va a regalar una caja. No se lo digas a nadie. Ok. Me dio una caja de botín. Quiero ver cómo se abre. Usar. Ah, filtro para máscara de gas. Y un botiquín. Ok. Nada mal. ¿Y si te compro una? Negociar. Ah, era una por día, ¿no? Ah, no, sí. Ah, what? Lo siento, Igor, se acabaron las cajas de botín por hoy. Vale, 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 una por día. ¿Y charlar? ¿Qué me dice? Estoy buscando una mujer, vale. Suena que es hermosa. ¿Tienes fotos? Vale, me cuenta que está enamorado. Que se cortaría ciertas cosas por tener... Sí, vale. Vale, no me interesa hablar con ese tipo ahorita. Todo bien, me cayó bien. Todo bien, vale. Ah, este tipo me quitó el miedo, ¿eh? Estaba ahorita con miedo, pero como que uno se siente más tranquilo, ¿no? Voy a visitar esta casa. Uy, ahí hay algo verde. Verde es malo, ¿no? Necesito quemador anti-chernobilita. Ok. Antes de ir ahí, voy a visitar estas casas por acá. Esto de aquí lo puedo... Vale, sí, creo que sí. ¡Buenas, buenas! Necesito para forzar cerraduras. ¡No seas mamón! ¿Alguien escuchó, por favor? Díganme que si escucharon. Si escucharon lo que... Lo acaba de sonar, ¿no? ¿Alguien, por favor, díganme que escucharon a la risa de esa niña chiquita? Creo que sí, ¿no? A ver. ¿Sea una niña o no, güey? No, creo que es como... Escuché una niña chiquita, celos.
Uy. Güey, la escucho otra vez. Camino hacia atrás porque da menos miedo. ¡No seas! ¿Has alcanzado un nuevo nivel? ¿Tienes un punto de habilidad disponible? ¡Ay, qué bonita canción! Pero hay una muñeca ahí que está riendo de mí, bro. Literal. ¿Y cómo le doy a mi habilidad? ¿Aquí? ¿Y cómo me pongo el punto de habilidad? Hola, mira, aquí no puedo. No mames, no mames, no mames. Güey, escuché cómo estaban queriendo abrir una puerta, güey. Güey, quiero volver con mi compa, el de la música. Quiero aprender lo de las habilidades. ¿Cómo me las pongo? Ah, voy con mi compa, el de la música, espérense. Estoy aplaudiendo. Su madre, está muy macizo ese güey, ¿no? Güey, a pesar de que el juego está de día, me da miedo. Ahí arriba no hay nada. ¿Debería ser el portal para devolvernos, chicos? Ya no quiero entrar a casas. Siento que todas me hacen mal. Por acá tengo unos puntos de interés que tengo que explorar, ¿no? Ay, güey, me están dando muchas ganas de hacer pipí. No mames. No mames. Güey, con ganas de hacer pipí y el juego quiere que entre ahí. Huevos, huevos, huevos. Huevos, huevos, huevos. ¡Ay! ¿Tienes que abrir tumbas para encontrar muchachas de las que enamorarte, Igor?
тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Внемли голосу из пустоты. Внемли голосу из пустоты. What the fuck, chicos? Huevos, huevos, huevos. ¿Qué? What? Huevos. Huevos, huevos, agarra todo. What the fuck? Es una manta, ¿no? Ay, por eso se mueve. ¿Por qué me estoy volviendo loco, güey? Huevos de toro. Huevos de toro macizo. Aquí a 10 metros hay algo, pero no. No hay manera de cruzar por aquí. A menos que sea por acá. ¿No? Aquí dice que hay algo, pero no veo manera de ir. A menos que sea por el camino que no podíamos cruzar. Este de allá. Me voy. Vámonos a casa, ¿no? Da mucho miedito. Escuché a otra niña reírse, ¿eh? Estoy escuchando a otra niña reírse, güey. No mames. No. Última casa que registro. Ah, mira, aquí está. Está bonita. Ay, güey. Se volvió a reír. Esta es la última casa que veo, culeros. Güey. Güey. Hay una sombra toda fea ahí. Allá también. Güey, es buena señal que... ¡Hijo de su pinche madre! Huevos, huevos, huevos. Ay, güey. Ay, güey. Güey, la cantidad de huevos que... ¡Me cerraron la puerta! ¿Por qué me pongo a jugar estas cosas? ¡Ya! ¡Por favor! Mamita. Ah. Aquí es donde quería subir hace rato, ¿no? ¿Puedo salir de aquí? Vale. Las muñecas, cagaste, no mames. A ver.
De momento estamos bien. Voy a regresarme por donde vine a ver si se abre esto. Sí. ¿Alguien escuchó cómo estaban queriendo abrir esa puerta? O sea, una puerta en realidad. No, y son sonidos ambientales del juego. Pero yo me pongo muy nervioso con todo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Hola, muñeca. ¡Oh! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Voy a agarrar lo que estaba aquí afuera y ya está. Me voy. Me voy. Porque qué puto miedo. Ahí hay algo, pero creo que no lo puedo agarrar, ¿no? ¿O sí? Es que hay algo ahí. Ahí. ¿Cómo entro ahí? Solo quiero agarrar lo de eso, lo que está de adentro. No llego. Tal vez. Ya no quiero volver a entrar ahí, ¿no? Pero. No. No voy a entrar otra vez. Ok, ¿cómo me voy? Tu portal. Espérate, vamos a saludar a nuestro compa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba este? Este Pepe. ¿Está por acá? Quiero hacer el portal al lado de él, bro. Me siento más seguro con él. Aquí está. Ah, me tranquiliza la música de este güey, a ver. Ay. No me gusta. Ese feeling, ese sentimiento, güey, de que estoy en una casa y... Y hacen ruidos. Стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Aún quieres volver? Хочешь вернуться на электростанцию? Para central nuclear. Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Vale. Чувствуешь? Ох, удивляет, доверять предчувствиям важно. Не беспокойся, Оливер. Но стой, локо. Доказательства. Ладно. Обсудим через минуту. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Вале. Ты нанял меня, арендовал этот склад. А значит, несешь ответственность за снаряжение. Пора начать мыслить стратегически. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, не кроме того, когда ресурсы ограничены... Важно считать, выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честный. Какой личный состав? Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться, тебе okay. необходимы сильные и умелые... Parece que voy a poder liderar a un equipo. O sea, en plan, mandar gente y voy a tener más gente, pero voy a tener que alimentarlos y tal. Eso va a requerir, pues, comida y tal. И знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Ты прав. Именно так. И не забывай. Ты всегда... Vale. Cada día los compañeros presentarán un informe sobre las misiones que se le has encomendado. Sabrás si la misión ha salido bien y que han logrado... Shua. Ok. Misión superada al hijo de munición y este güey... Ok. Ah, esto es lo que consiguió. Videos de gasolina y unas cosas, ¿no? Ok. Ir al reparto de comida. Ok. Ah, aquí les doy la comida. Oh. Vale, raciones. Tenemos 5.8 raciones. Oh, güey, me siento como en el 60 seconds, ¿saben? Si lo dejo sin comida... Compañero está contento que la misión tuvo éxito, pero su salud se ha visto afectada.
Tus compañeros se enfadarán por salir victoriosos de una misión y no recibir comida a cambio. Sin comida, tus compañeros pasarán hambre, lo que afecta a tu salud y moral. Ok, esto nos hacía a Oliver, esto sí. No, pues no le puedo dar una ración completa, güey. Le voy a dar una normal. Yo creo que nos va a dar ración normal. Aceptar. Listo. Por la noche puedes construir más estructuras para la base y entrenar con tus compañeros. Aprovecha para usar recursos y los puntos de habilidad obtenidos. Eso es lo que yo quiero hacer, lo de los puntos de habilidad. ¿Cómo los uso? Игорь, пистолет, который я тебе дал. La pistola que te di es bastante vieja. Со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Mejorar el arma con una herramienta de calibración. ¿Vale? Ok, yo quiero ahorita hacer este mi... Mejorar mis habilidades, que no sé cómo será aquí. No. ¿Proyector? ¡Qué perro miedo! Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Даню. Vale. Dormir. ¿Quieres terminar el día y irte a dormir? No. Приведет меня к истине. Я надеюсь. ¿Dónde le doy a mis puntos? Aquí hice habilidades. Pero no me dejas darle nada. Ah, para la misión tengo que dormir, ok. Pero no quiero dormir todavía. A ver, ¿cómo construyo? Mejoras de la base, varias estructuras mágicas que ayudan a fabricar nuevos objetos y mejorar el equipo. A ver. Voy a fabricar. Armería, forja de blindaje, contenedores, jardinería. En el suelo Chernobyl ha afectado a las plantas. De una forma extraordinaria, crece más rápido. Vale, quiero hacer eso. Quiero plantar. ¿Dónde será una buena zona para plantar? Porque esto va a ser comida. Aquí hay una buena luz, ¿no? Aquí se ve bonito. ¿Vamos a plantar aquí o plantar aquí arribita? Oye, aquí también se ve bonito. Pero yo digo que acá abajo, ¿no? Aquí. A ver, construir. Construir. ¿Ya no me alcanza? Vale. ¿Qué más puedo construir? Contenedores. Vale, un contenedor aquí no vendría mal, ¿no? Para guardar cosas. Armario, estantería. Ajá, es una monitorita cómoda. Gabinete de armas. Todavía no tengo para hacer este, ¿no? Pues que no cabe. Dice, construye máquina de corte láser para desbloquear este objeto. ¡Ah! Forja de blindaje. ¡Oh! Conjunto de herramientas de herrería. Ya puedes doblar y dar forma a piezas de metal grandes y pequeñas. ¡Oh! Vamos a poner esto. Aquí, ¿no? Ok. Forja de blindaje, contenedores. Armería. Quiero hacer una armería, eso sí. Prensa hidráulica, torno eléctrico. Igual no está caro hacer, así de hacer. Entonces voy a poner todo esto aquí, supongo. Supongo que todo esto va a servir para algo, ¿no? Luego descubriremos para qué. Típico de todos los juegos de construcción. No entiendo qué es lo que estoy haciendo, pero algo estoy haciendo. Voy a poner una hoguera por aquí. ¿Dónde?
Aquí voy a fabricar todo, así que lo voy a poner aquí. Esto no lo puedo poner. Me faltan hierbas. Esto sí. ¿Qué es? Máquina dobladora de rodillo. A huevo, me encanta mi máquina dobladora de rodillo. ¿Quién no tiene una en su casa? Vale, aquí ya no puedo poner nada. Armería, vale, contenedores, vale, listo. Comodidad de los compañeros sería lo que falta, ¿no? Ah, mejoras de la base. Lugar para dormir ya pusimos, ¿no? Aquí. Sí. Puedo poner unas literas. Vale, le mando mensaje al churri. Aprovecho para leer el chat de mientras. Aparte de que, pues, como ahorita no estoy en peligro ni nada. Ponerlo sin problemas. Máquina de corte láser. A ver. No sé, la pongo. El lugar para dormir ya lo tengo. Ah, puedo poner una. Pongo una litera. A la mera me comí, poner una literita por aquí, bro. Ahí. Para cuando llegue a tener nuevas personas. Fuente de energía. Quiero un generador aquí. Vale. Calidad del aire. ¿Puedo poner un aire acondicionado? Ah, me faltan hierbas para poner lavado ambiental y purificador de aire. Vale. Ok, voy a leer el chat, a ver. Hola, Jairo, ¿cómo estás, bro? Alucard, ¿qué onda? Termina. Ah, vale, gracias. ¿Para qué una litera? Pues porque seguramente voy a conseguir nuevas personas después, ¿no? Fierro, que alguien me pidió que lo dijera. Gracias, mini Ariana, vale, sí. Chili, dame tu número a Flex. División difícil, ¿qué? O sea, mi número solo se lo doy a los miembros del canal, pero a los del nivel máximo de mi canal principal. Y con mucho amor, de repente algún moderador muy activo, algo así. A ver, comodidad de los compañeros. Esto no, inventario de Igor, mejoras de la base. Esto ya lo puse, ¿no? Sí. Porque quería poner algo de comodidad a los compañeros. Iluminación, electrónica, mueble. Vale, iluminación. Quiero poner una lamparita aquí en su... donde duermen. ¿Esta? ¿Esta ilumina más? ¿Puedo girar esto? Vale, sí. ¿Les ponemos esa luz? ¿Esto se puede poner en la pared? ¿Esto qué es? LED rojo, LED verde, lámpara. ¿Les ponemos una lamparita de estas o... o una de estas grandes? Yo creo que la grande va a estar cool. Supongo que luego la puedo quitar, ¿no? A ver, ahí que les apunta a mis compis. Para que despierten con ganas, güey. No, pero pues mínimo la apagan, ¿no? Cuando van a dormir. Ahí. Ok. Ah, ¿qué otra cosa les puedo poner? Electrónica. Puedo ponerles un televisor viejo. Un gramófono, que me encanta. ¿Quién no tiene un gramófono? No sé qué es un gramófono. Ah, una radio, güey. ¿No puedo poner una mesita o algo? A ver, voy a ver si no hay mesas. Muebles. Una silla. Una mesita, mira. Ah, no, es un banquito. Ah, un taburete. Mesa de madera no me alcanza. Un sillón, sí. Trono de Chernobylite. Bueno, está carísimo, ¿no? Esto. Va a poner un taburete. Aquí. A ver si me deja poner la radio encima. Ah, huevo, sí me deja, güey. Ahí para que escuchen la radio, bro. ¿Cómo los cuido? El catalizador de recuerdos. No sé qué coño es eso. Paredes. ¿Puedo construir paredes? Una pared improvisada hecha a base de tablones para tener algo de privacidad. O sea, en plan... ahí, bro, para que tengan privacidad. En el cuarto. Pues mucha como que no brinda, ¿no? Y aquí no puedo ponerla. Bueno, a ver, si no, aquí, mira. Ahí tienes privacidad, bro. Y aquí. Listo, aquí hay un cuarto. Les pongo otra aquí de este lado para que estén con más privacidad. Que ni voy a poder pasar yo, creo. O a la mera no me conviene, ¿no? No. O así. Así sí. Ahí está. Qué cuarto más bonito, bro. Vale, ¿y qué es lo que sigue? Alambrada, pared con lámparas LED. ¡No mames! ¡Tienen paredes gamer! Pared de madera. Bueno, ya paro con las paredes.
Generador. Decoración. ¡Ay, esto me va a gustar! ¿Qué es esto? ¡Puedo poner muñecas, güey! ¡Su madre! ¡Los puedo poner aquí! Una muñeca para que me acompañe, güey. ¡Ahí! Nada más la muñequita. Un barril, eso no lo puedo poner. Una papelera, esto sí lo voy a poner por acá para que los papeles de mocos o yo qué sé, lo que se vayan a echar ahí. ¿Otra muñeca? Les dejo otra muñeca a estos güeyes. ¿Puedo dejárselas en las camas? Nah. Y aquí, encima de la radio. A huevito con ketchup ahí. Para que duerma con una muñeca. ¡No, hijo de la chinga pinche! ¡Ah! Habla con tus compañeros para cambiar los puntos. ¡Ah! Oye, ¿cómo agarro cosas? Desguazar, recoger. Quiero ponerlo esto más acá. Así. Listo. Ya puedo cruzar. ¡Su madre! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Qué buen pedo! ¡Qué buen jefe! Yo no duermo en esta cama, se los juro, ni en la vida. Aquí tal vez sí, en la parte de arriba, ¿no? Porque ahí no la veo. Bueno, o sea, ella ya no me está viendo. Pero el güey que está aquí, el güey que duerme aquí, pobrecito de ese vato. Vale, me gusta al menos el sistema. Estoy orgulloso. ¡Ay, está orgulloso de mí! Bro, yo también te quiero mucho, Oliver. Bésame, Oliver. ¡Mua! Te amo. Ok, Oliver. Otra vez estás orgulloso de mí. Entrenar, mostrar equipo, echarlo del equipo. Oh, mira, dice, la calidad del aire en la base es mala y perjudica ligeramente la salud. La potencia eléctrica es baja, el parpadeo de la luz es perjudicial para la mente de los compañeros. Entrenar. Están encantados de enseñarte algunas cosas básicas. Vale, ¿puedo mejorarme? ¿Precisión? Sigilo, te mueves y corres y saltas con mayor discreción. Aturdimiento, puedes abatir enemigos en silencio sin que afecte negativamente a la mente. Digo, ¡esto! Esto tengo que meterlo, ¿no? Yo creo que lo del aturdimiento, ¿no, chicos? Lo de que mate en sigilo y me vuelva loco. Sí. ¿Me va a llevar a algún lado? Su madre. No mames, que de verdad me vas a entrenar, güey. Eliminar requiere agallas. Ajá, eliminar con sigilo es arte. Bloquear a tu oponente sin que te vea. Se trata de saber cómo aplicar la fuerza necesaria para dejar a tu rival. Vale. Tengo que acercarme a él en sigilo. No me puedo mover. Ah. Vale, aquí estoy oculto en las matas, ¿ok? ¡Se lo mataba de verdad, ¿no? Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. El entrenamiento más exhaustivo, más difícil de toda mi vida, bro. Literal, voy a entrenarte. Привет, para que seas el mejor asesino. Ahora, ahórcame sensualmente. Yo llego con él. Llego con Oliver. Toma, Oliver, toma. Oliver, me has impresionado. Eres un gran soldado. Vale, está peleando movimientos con tanta rapidez. Asfixia erótica, Oliver. Vale, entonces en teoría ya somos pros, ¿no? Habilidades y ya no tengo puntos. Ok. Ah, mira, sí, entrenamiento con Oliver. ¡Ah! Los compañeros me van a enseñar estas cosas. Mis compañeros me van a enseñar reflexión. Parkour. Parkour perfecto, güey. Corre, salta, rueda y repite. Parkour me gusta.
Corre más rápido y aterriza de forma segura cuando saltes de lugares más altos. Has dominado los movimientos acrobáticos del parkour. Tienes reflejos de un felino y siempre caerás de pie. Ahora puedes moverte con mayor agilidad de forma segura. Corres más rápido y no te des daño al caer. Paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia. Uy, eso me gustó, ¿eh? Cuando alguien me diga, oye, güey, ya vente, ven a grabar. Estás tarde, ¿no? Yo qué sé. Cuando me apuren los chicos y les voy a decir, la paciencia es la madre de la ciencia. No va a tener nada sentido, ¿no? Ahora puedes sacar a partido las armas que empuñes. Paciencia perfecta. Realizar un disparo perfecto. Ok. Precisión. Esas son todas las habilidades que me puede enseñar ese güey. Ajá, sigilo perfecto. Ok. Disciplina. La barra de salud aumenta. Añade 6 huecos de inventario. Organización perfecta. Añade 6 huecos adicionales. Control. El fusil de asalto inflige más daño. Ok. Camuflaje. Los enemigos tardan más en detectar a Igor. Los artículos que construyes o fabrique en el refugio costarán 10% menos. 20% menos. Analizador ambiental señalará a los enemigos. Esta es buena. El analizador podrá escanear el entorno de forma más efectiva. 12 huecos de inventario, 15% más de recursos, 30% más de recursos. Planta de dietas, hay un 10% para encontrar más comida. Y instinto de supervivencia perfecto, que recolecto más, un 20% para encontrar alimentos. Ok, está cool eso. Y puedo fabricar cosas aquí, ¿no? En recetas de fabricación. ¡Ah! ¡Ah! No. O sea, aquí puedo ver mis recetas. En el fuego puedo hacer ungüentos de curación, que no tengo para hacer ahorita, pero bueno. En la máquina dobladora puedo hacer una máscara de gas, que me protege contra sustancias tóxicas. Un filtro para la máscara, que sí ya tenemos. Blindajes. No tengo los materiales, pero hay que conseguir productos químicos. En la prensa hidráulica puedo hacer munición. En el torno puedo hacer una revólver, una escopeta y una AK-47, que es lo que quiero hacerme. Para construir en la base, bueno, esto da igual. Ok, vale. Pues yo creo que llegó el momento de descansar, ¿no? Ay, güey, voy a apagar esto, por favor, que... Bueno, a lo mejor sale una escena hot. Ah, no es cierto. Ay, what the fuck, qué miedo. Güey, las películas así me dan miedo. Me da mucho miedito. Adiós. Vale. Vamos a dormir. Se quita la música, chilling. Refugio día 2. Hay que sobrevivir 100 días. No les dije. Vale. Buena tarde. No, no hay nadie. A ver, uy. ¿Ratoncito? Una pregunta más acertada sería quién. Oigan, quiero escuchar las voces en inglés. Espérense. ¿Cómo cambio en inglés todo? No puedo. Inglés. Hay que reiniciar el juego, no. Sé dónde estás y quién estás buscando. Por ahora es suficiente. Tengo que enseñarte algo importante. El radar Duga. Ok, me acaba de hablar Pancracio, bro. Oye, mi compa no está debería estar durmiendo él en las camas que le puse. ¿Qué pedo? ¿Qué mamoncito, eh? Ay, güey. Escuché tu разговор. Вероятно, встречусь. Главная тайна этого незнакомца. Es porque tiene estatado una cama hasta arriba de Aldo. Конечно. А может... Vale, podría recordar que Tatiana es la prioridad de ignorar las advertencias, tranquilizar a Oliver. Tengo la pistola, tengo mucho cuidado. Мне бы не хотелось, чтобы я не думал о таракане. Ты уверен? Может, он здесь? Сын. Vale. Ahora hay que decir qué vamos a hacer hoy, ¿no? Asignar misiones. ¿Lanzar asalto? Este creo que tenemos que... Es como GTA, ¿no? Tenemos que hacer este... Todo aquí un show, ¿no? Tenemos que tener a los miembros del equipo. Antón se murió. Y Oliver es el que está conmigo. ¡Olivier! Está guapo, ¿eh? Arre. Vale, necesitamos conseguir a alguien que es un sniper. Necesitamos conseguir un espía. Necesitamos conseguir un buen hacker. Conseguir
Vale, estamos a alguien que pretenda ser un soldado, o sea, como un infiltrado. Ok. Tenemos 4 personas. Un hacker, un espía, un sniper y un infiltrado. Ok. Y aquí voy a asignarle a este güey, ¿no? ¿Qué decía? ¿El tiempo cambia? ¿Qué decía algo? Información. ¡Oh! Tómate un día libre mientras los compañeros dan el callo. Tu escondite aquí puedes conectar y planear tus próximas jugadas o acciones. Güey, puedo decidir quedarme en la base. ¿Por qué mi corazón está amarillo? No sé. Ojo de Moscú. Un recuerdo pasado, puesto en contacto conmigo un desconocido que parece saber más de lo que debería. Ok, es importante. Asignar ubicación. ¿Este soy yo o es para Oliver? Creo que soy yo. Centro de Pripyat. Los efectivos heridos de Naran solicitaron envío de medicinas al centro de no sé qué. Envío de provisiones. El porcentaje que tienen, no sé qué significa. ¿Son las probabilidades de que vuelvan? Porque si es así, no lo mando al cabrón. Mira, esa tiene... Ah, 100%. Vale, sí, tiene sentido, ¿no? O sea que hay un 99% de que fallen la misión esos culeros. Vale, pues lo voy a mandar a alguna zona normal, ¿no? Aquí. Y yo tengo que ir sí o sí acá. Vale. Ok. Vamos a darle, chicos. Pero antes de continuar con la misión, chicos, ya voy a terminar en YouTube, porque en YouTube solo hago cierto tiempo y en Buya continúo todo el directo. Así que si alguien quiere continuar el directo conmigo, los invito muchísimo a que me acompañen en Buya. Link en la descripción y en el comentario fijado, guapos. Si quieren ver de qué va la serie y toda esta onda del juego y a ver cuánto nos asustamos, pues los invito a ir a Buya, ¿vale, guapos? También tengo unas cosas que voy a comentar por allá que en YouTube no voy a comentar. Así que un abrazo, guapos, hermosos. Gracias por haber estado. Es la primera vez, creo, que streameo algo diferente a Minecraft y GTA, al menos en este canal. Así que los de YouTube, muchas gracias. Los amo. Guapos. Estuvo bien el directo. Hasta ahora me gusta. Solo que me da miedito. ¡Mua! Guapo. Guapos. En Buya voy a continuar, ¿vale? Así que no se vayan. Pero link en la descripción y en el comentario fijado para los de YouTube. Para que vayan a Buya, ¿vale? Guapos, hermosos, preciosos. Hijos de su mami. ¡Mua! Siempre cantaba el güey. Es que no sé cuándo tengo que cortarlo exactamente. Así que les doy unos segundos en YouTube. Y así más o menos sé cuándo. Supongo que está cargando. Hermosos, preciosos. Vale, ahí tengo que tener YouTube, ¿no? Vale, sí, ahí me puse a cantar. Terminar. Listo.